Baterías para paneles solares, serie, paralelo, mixto. ¿Cómo debería conectar mi banco de baterías? ¿Cuántos años de vida podría sacarle a mi banco de baterías? Y sobre todo, ¿cuánta energía podría obtener de mi banco de baterías? Quédate hasta el final y descubre. Se agotaron las AAA, así que voy a adaptar un par de estas de... Salpicas ácido en la cama. Sí. Una vida útil tan solo de un año. Por eso es que algunas empresas ya se están lavando las manos diciendo, no, es que esa batería le dura hasta que se acabe. Nos puede llegar a durar 16 años. Uf, imagínense ustedes. Más años de vida y más capacidad de uso. YouTube. ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a trabajar circuitos de baterías. Vamos a conocer qué pasa con las series, paralelos, cuánta energía pueden almacenar, cuánta energía se recomienda utilizar y sobre todo cuántos años de vida podríamos sacarle a estas baterías. Para estos ejemplos vamos a trabajar con baterías de gel de 250 amperios 12 voltios y baterías de litio de 100 amperios a 48 voltios. Vamos a utilizar la poderosísima ley de Watt y ley de Ohm. En la descripción de este video te voy a dejar un video bien bacano, bien elegante, en donde vas a entender cómo funcionan estas leyes y cómo se aplican en los circuitos eléctricos. Primero hay que tener el siguiente análisis. Una batería de gel, eso no viene por años. El que te diga, no, es que esta batería dura tantos años, te está mintiendo, te está charlando. Realmente las baterías vienen por ciclos. Entonces, por ejemplo, si nosotros descargamos al 100% esta batería todos los días, nos va a dar una vida útil tan solo de 400 ciclos. Y si dividimos 400 ciclos en 365 días que dura el año, nos daría una vida útil tan solo de un año. Por eso es que algunas empresas ya se están lavando las manos diciendo, no, es que esa batería le dura hasta que se acabe o le dura dependiendo del uso, pero realmente si calculan mal el sistema, tan solo les va a dar un año de vida útil. Mientras que si lo calculamos de forma adecuada, vamos a tener muchos más años de vida útil, por lo menos 4 años. ¿Cómo podríamos tener 4 años de vida útil? Muy sencillo, descargamos la batería tan solo al 50%, entonces nos va a dar 1400 ciclos. Y si 1400 ciclos lo dividimos entre 365, nos va a durar esa batería 4 años. Muy bien. Entonces depende de la cantidad de ciclos que podamos obtener, depende exclusivamente de la profundidad de descarga. A ver, te lo resumo en algo muy rápido. Si utilizamos la mitad de la batería, nos va a durar 4 años en gel. Si la utilizamos toda, la descargamos al 100%, nos va a durar solamente un año. Vamos a ver estos ejemplos. Tenemos dos circuitos, un circuito en paralelo y un circuito en serie. En circuito paralelo se suma la corriente. Si cada batería de estas da 250 amperios, 250 más 250 darían 500 amperios. Pero la tensión, el voltaje, no se va a sumar. 12 voltios de esta batería más 12 voltios no se suman ni por el berraco. Y te voy a dejar unos ejercicios bien bacanos de conexión de baterías también en la descripción de este video. Nos daría como tal en total este banco 12 voltios a 500 amperios, mientras que este banco nos daría 250 amperios a 24 voltios, porque este banco está en serie. Vamos a tomar el negativo de una batería con el positivo de la otra. En un extremo nos queda el positivo total y en el otro extremo el negativo total. Al tener la conexión en serie no se suma la corriente, o sea que serían los mismos 250 amperios de una sola batería. Y en serie 12 más 12 pues 24. Ave María, hombre. Entonces, a ver, les voy a dar 10 segundos para que respondan acá en los comentarios. El circuito paralelo o el circuito serie. Este es el paralelo y este es el serie. ¿Cuál de los dos circuitos da más energía? ¿Cuál de los dos circuitos se almacena más energía? ¿El que está en paralelo, que es de 500 amperios a 12 voltios, o el que está en serie, que da 250 amperios a 24 voltios? Respondan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y la respuesta es... los dos dan la misma capacidad de energía. ¿Por qué? Vamos a utilizar ley de Watt. Y con ley de Watt nos dice que potencia es igual a la tensión por la corriente. 12 por 500 nos daría una capacidad de almacenamiento de 6000 vatios al 100%. ¿Te acordás que te expliqué que si la descargas al 100% te dura tan solo un año? Pues entonces en los cálculos siempre se proyectan descargarlas al 50%. Por eso estas dos baterías se podrían aprovechar unos 3000 vatios. ¿Y qué carajos es 3000 vatios? A ver. Si yo tengo un televisor de 200 vatios de consumo, uno grandote de 65 pulgadas, 200 vatios de consumo, ese es el consumo por hora del televisor. Si este banco de baterías me da 6000, pero se recomienda utilizar 3000, pues yo llego y cojo 3000 dividido entre 200 vatios que consume mi televisor. O sea que me daría una autonomía de 15 horas ese televisor con estas dos baterías. Pero por lo menos si tengo 5 televisores de esos, 5 por 200 serían 1000. 5 televisores. Y si tengo una capacidad de almacenamiento de 3000, dividido entre 1000, pues esos 5 televisores me los sostendría 3 horas. Sin tener en cuenta las pérdidas, ¿no? Todavía no estamos viendo pérdidas. El banco en serie, pues lo mismo, la tensión por la corriente, 24 por 250, 6000, y se recomienda utilizar 3000. Profe, ¿y cómo me doy cuenta yo, o cómo hago para que la gente utilice solamente el 50% de la batería? Bueno, hay algunos inversores cargadores multifuncionales que te dejan programar que no utilices más del 50%, y la otra, pues, el cálculo que necesites. Si necesitas una batería, pues cómprate dos, para que el cliente, en teoría, use la mitad de esas dos. O sea, si el cálculo te da una batería de 250 12 voltios, pues te compras dos para utilizar la mitad de ese banco. Y algunos inversores se pueden programar. Esas son las respuestas que te puedo dar en estos momentos. Ahora, si tenemos un paralelo de 3, en este paralelo de 3, todos los negativos, todos los positivos, un positivo total, negativo total. Entonces el voltaje no se suma, serían los mismos 12 voltios, y la corriente sí, 250 más 250 más 250, 750, y 12 por 750 serían 9000 vatios de almacenamiento. Pero la ficha nos recomienda, vea, dele suave a eso, dele suave. Entonces 4500 sería bueno descargar ese banco de baterías. Si el banco está en serie, 36 voltios, que casi nunca se ve eso, 36 voltios, la aplicación no se ve, pero es lo mismo, mira, 36 voltios, porque 12 más 12 más 12 se suma, pero la corriente no. O sea que serían 9000 vatios al 100%, y 4500 vatios se recomienda usar de esas baterías. Estas baterías en gel no se recomiendan más de 3 paralelos, por eso solamente hice circuito hasta 3. En serie, pues, dependiendo del voltaje que se necesite. Por lo general solamente se necesita 12, 24 y 48. Entonces para el ejemplo de 48, pues son 4 baterías en serie. Negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo. Tenemos positivo total, negativo total. Como estamos en serie, la corriente no se suma, porque esa es la aclaración que nos da ley de Ohm. El voltaje sí, 12 más 12 más 12 más 12, 48. Ese banco nos quedaría de 250 amperios a 48 voltios. Nos daría una capacidad de almacenamiento de 12000 vatios al 100%. Y a la mitad serían 6000. O sea, si yo voy a vender un proyecto de 6000 vatios, pues yo me vendo 4 baterías de 250 en serie. Ya para los mixtos, te recomiendo que hagas el análisis por piso. Por lo menos hacemos el análisis de este piso y después de este piso, y como entre ellos está en paralelo, pues se aumentaría la corriente. Por lo menos en este piso, aquí ya tenemos el chancuco, véalo aquí. 250 amperios a 48 voltios, ya sabemos que es este piso. El de abajo pues es lo mismo. Entonces serían 250 amperios, 48 voltios. En paralelo se suma la corriente. 250 más 250 nos quedan 500. Pero en paralelo no se suma la tensión, o sea que serían 500 amperios a 48 voltios. Cuando hacemos la multiplicación de ley de Watt, nos da 24000 vatios al 100%, y nos recomienda, vea, dele suave a eso, dele suave. Utilice 12000 vatios de ese banco. Ya lo máximo que podríamos tener serían 3 pisos, y lo mismo, no se suma la tensión, serían los mismos 48 voltios de un piso. pero la corriente sí, entonces 250 más 250 más 250, 750. Y tendríamos acá 48 por 750, 36.000 vatios de almacenamiento total, pero dele suave y utiliza solamente 18.000. Ahora, el tema con las baterías de litio, es que esta batería de litio es de 100 amperios, 48 voltios, veanlo aquí, 48 voltios, 100 amperios, no lo copié por ahí, muy duro. Entonces copiémoslo aquí rápidamente mientras ustedes le dan like al video con la mejor energía, ¿cierto que sí? 48 voltios es esta batería. Entonces la ficha técnica es la que nos determina, porque es que la ficha nos dice, vea, la capacidad total de la batería 4800, pero úsele máximo 3840. ¿Qué nos están diciendo aquí? No, pues use el 80%, porque 4800 por 0.8 me da 3840. O sea que aquí mismo nos están diciendo, úsela al 80%. Esta batería nos puede dar unos 6000 ciclos de vida. Entonces 6000 ciclos dividido entre los 365 días del año nos puede llegar a durar 16 años. ¡Uf! Imagínense ustedes. Más años de vida y más capacidad de uso. Pero es más cariñosita, ¿no? Las pueden conseguir en Colombia con el profe Cris. Si hacemos un circuito en paralelo en dos baterías de 100 amperios 48 voltios, pues unimos el positivo con el positivo, el negativo con el negativo. Estas tienen dos positivos, dos negativos, básicamente es para hacer los paralelos. Tenemos el positivo total, negativo total. El banco nos queda de 100 amperios 48 voltios porque en paralelo se suma la corriente. Cada batería me da 100 amperios, 100 más 100, 200. 200 amperios 48 voltios, entonces 48 voltios por 200 nos da 9600 al 100%. Y estas baterías, como se recomiendan usar al 80%, podríamos sacar una reserva de 7680. Entonces, como puedes ver, en litio se usan menos baterías, se aprovecha más la energía y dura 16 años. Muchísimas gracias por haber participado de este poderoso video, haber dejado tu poderoso like, estar suscrito a esta familia. Recuerda que próximamente arrancamos nuestro curso de energía solar. 4 clases en vivo conmigo, videoconferencias privadas, más un mes de acceso a plataforma. En plataforma está todo el contenido bien organizadito, con exámenes como te gusta a ti. Entonces, matricúlate ya. En la descripción de mi video está el enlace de matrícula. Muchas gracias, nos vemos en una próxima clase.